Esta es una producción de Fiat Corazón de María. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Comentario al Evangelio. Dios y el hombre no se contraponen. Dios y el ser humano merecen, según la enseñanza de Jesús, la misma atención, pues el amor que se le tiene al primero no provoca disminución alguna en el que se le debe dar al segundo y viceversa. Más aún, ambos están implicados. Por esto, Lucas, habiendo señalado la indispensable atención al hermano a través de la parábola del buen samaritano y de la atención al Señor por medio del relato de Marta y María, presenta ahora con la oración del Padre Nuestro la convicción de que los intereses de Dios se interrelacionan profundamente con los de las personas. Esto responde a que va hilando la voluntad del Padre con la responsabilidad de los hijos. De este modo, a la valoración de la presencia de Dios le sigue el deseo y el compromiso de que su reino se concretice entre las personas. El perdón que proviene del Padre requiere necesariamente la reconciliación entre los hijos. Para esto es indispensable no caer en tentación que, según Lucas, se concretiza en la pérdida del sentido de la existencia, el poder ejercido sobre los demás y la manipulación de Dios. ¿Por qué se nos dificulta dar la misma atención a Dios que a las personas? Hagamos un compromiso.